preparatoria y los jóvenes alumnos, les damos la mejor de las bienvenidas y deseamos que pasen un rato agradable. La intención de este evento son dos. Una de ellas es realizar la coronación de las reinas y reyes del estudiante 2014-2015. Y la otra, festejarles a todas las mamás el Día de las Madres, que en realidad deberíamos de festejarlas todos los días por su amor, su dedicación, su entrega total a mantener unida a su familia. Vaya para ustedes el mejor reconocimiento y pues les pedimos ya de tanta escuela, dense un aplauso por la presencia de todos ustedes. Les agradecemos, hayan acudido a nuestra invitación para que se olviden un poco del trabajo cotidiano y se diviertan un rato. Verán que sí se van a pasar, se la van a pasar bien. Los alumnos y el personal de la escuela ha preparado un evento sencillo y verán que ustedes se la van a pasar bien. Ustedes son parte de este evento. Felicidades, madres de familia. Con un fuerte aplauso recibamos a nuestras embajadoras y representantes de la belleza, la juventud y la alegría de nuestra escuela. Las invitamos a que ocupen su lugar de honor para que disfruten del evento que se tiene preparado. Estamos con aplausos, bailando. Él en su momento dio muestras de mucha alegría y ahora repartiendo para todos ustedes dulces, obsequios, para que endulcen ahorita su momento. Felicidades. Con ustedes, rey de la primavera, Juan de Dios Pérez Sánchez.
Secundaria General Guadalupe Victoria. Vanessa Zuleima Apodaca Soto, reina de la estudiante 2014-2015. Ella ha mostrado acompañada de su padrecito, todos ellos, los acomodados, como las reinas, vienen acompañadas de sus padrecitos, niños bien vestiditos, alegres, tan tensos, tan nerviosos. Y con ustedes, Vanessa, reina del estudiante 2014-2015. Algo que en varios años, yo no recuerdo que hubiera sucedido, dos hermanas quedaron como reinas. Sandra Paola Trujillo Ávila y Daniela Guadalupe Trujillo, ellas son hermanas, compitieron para ser reinas y los dos quedaron. Para todos ellos, tanto para los reyes, para las reinas, los pajecitos, sus acompañantes, brindémosles un fuerte aplauso. El protocolo de ceñir las coronas a nuestras reinas y reyes del estudiante. En este momento invitamos a quienes nos acompañan como invitados especiales al licenciado Francisco. Vamos a recibir a nuestras autoridades educativas, municipales y representantes de la sociedad de padres de familia. Ellos serán los encargados de ceñir las coronas y entrega del cetro. El señor Martín hará la coronación de nuestra reina. De la primavera, Sandra Paola Trujillo. Ahora, le suplicamos al profesor José Alberto Pozos González, director de la Escuela Secundaria Guadalupe Victoria, para que sea el encargado de coronar a la reina de la alegría, Daniela Guadalupe Trujillo Ávila. Se dispone el director y ciñe la corona a Daniela, reina de la alegría. Un fuerte aplauso para nuestra reina. Ahora invitamos al tercero Francisco Javier Guevara Gómez, presidente del Ayuntamiento de Dolín Jover, para que nos haga el honor de coronar a la reina del estudiante, Vanessa Zuleima Apodaca Soto. Y en este momento, Vanessa, reina del estudiante 2014-2015. Para que la reina Vanessa Zuleima Apodaca Soto tenga un rango total, aparte de la corona, debe tener su cetro, el cual será entregado por el profesor Enrique Robles Pérez, jefe del sector educativo número 3. Le pedimos al profesor Enrique sea encargado de entregar el poder absoluto a nuestra reina del estudiante 2014-2015. Y con las felicitaciones del profesor, en este momento su reina tiene el poder absoluto y el compromiso de ser la reina del estudiante 2014-2015. Fuerte el aplauso.
Mientras su director entregará a Sandra el poder. Y ahí tenemos el cetro para Sandra. Y ahora la siguiente es la familia, Nelly de la Alegría. Igual, el poder para la amiga. Felicidades, felicidades a las tres jovencitas, las tres luces muy hermosas, propias, les decía, de su juventud. Los reyes también quieren. Ahorita les invitamos a las autoridades que hoy están recibiendo el caso a que ocupen su lugar de honor para proceder a la coronación de los reyes del estudiante. Les agradecemos su atención y les invitamos a que tomen su lugar. Ahora, los jóvenes también quieren ser coronados y tener sus cetros. Ellos serán coronados por sus mismas compañeras. Es decir, la reina de la alegría coronará a la reina de la alegría, a su homólogo. Y en ese momento le vamos a pedir a su reina, sea la encargada de coronar y entregar el cetro a su compañero, rey de del estudiante, Amando Loesa Hernández, la corona y el cetro. Maldesa, por favor. Mientras le quitan el cetro, ahorita será coronado Mauro. Y ahí lo tenemos, Mauro como rey del estudiante. De nuestras reinas 2014-2015. El día de hoy les voy a recitar un poema dedicado a todas ustedes que son madres. El poema se titula No le di el último beso a mi madre. Como todas las mañanas desde hace ya 6 años, me despertó mi madre esta mañana para ir a la escuela. Había pasado una mala noche, con pesadillas sobre monstruos, y me costaba trabajo levantarme. A los 10 minutos, mi madre volvió a despertarme, esta vez con más premura, se me estaba haciendo tarde. Me levanté como un bólido, apenas si me lavé la cara. Me zampé el desayuno en un abrir y cerrar de ojos, y ahí estaba mi madre diciéndome, que comas despacio que te vas a ahogar. Con las prisas del momento, le contesté de mal talante, sí, ya lo sé, no empieces a regañarme. Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. ¿Llevas el almuerzo? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Tienes listos los libros? Yo, aún más impaciente, le contestaba levantando un poco la voz, que te dije que sí. Ella sonrió suavemente y me dijo,
Anda, dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela. Alcé los hombros y le dije medio enfadada, ¡mamá, que ya es tarde! No tengo tiempo para eso. Está bien, hija. Ve deprisa. Que Dios te proteja. Aún retumban mis propias palabras en mi oído. No tengo tiempo para eso. Por las prisas y el enfado, me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada. Mientras iba corriendo hacia la escuela, estuve a punto de regresarme a darle el beso a mi madre. Sentía un nudo en el corazón, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos. ¿Con qué excusa regresaría que le iba a dar un beso a mi madre si hubiesen reído de mí? De todas formas, al regresar a casa después de clases, vería a mi madre en la puerta de mi casa esperándome como siempre, temerosa de que me suceda algo, impaciente si tardo unos minutos, ya que me he quedado con los amigos. El día se me pasó volando en la escuela, entre clase y clase, juegos y almuerzo. Y se me había olvidado el incidente de esta mañana. Sin embargo, esta vez, apenas sonó el timbre, salí corriendo a mi casa sin entretenerme. Desde la esquina, esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta, pero no había nadie esta vez. Supuse que estaría adentro entretenida con algo, aunque de momento me extrañó su presencia tan segura. Antes de tocar el timbre, salió a la puerta mi padre. Pero, ¿era mi padre? Aquel hombre era mucho más mayor de lo que siempre me había parecido, con los hombros caídos, los ojos hinchados y un profundo halo de tristeza lo rodeaba. Mi corazón empezó a latir alocadamente, presintiendo algo. Apenas me salió la voz para decir, ¿qué pasa, papá? ¿Mamá está bien? En un suspiro me contestó, tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana. Su muerte fue instantánea. Nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla y la encontraron allí, tendida en el pasillo. Fue muy rápida, hija. Se fue nuestro ángel. Un sollozo salió de su garganta y no pudo continuar hablando. Mi mamá, la que todas las mañanas me despierta, la que por las noches reza conmigo, me arropa y me da el beso de buenas noches. Mi mamá, a la que esta mañana contesté de mal modo, a la que no quise dar el beso de despedida. Mi mamá, Dios, perdóname, dile que me perdone. Aún soy una niña pretendiendo ser una mujer. Dile, por favor, que es lo que más quiero en esta vida, que sus abrazos me han dado seguridad siempre y es ahí a donde me he sentido protegida. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida y que prometo valorar a las personas que comparten conmigo mi existencia. No malhumorarme con ella sin ningún motivo y que daré mil besos día a día por todos los que no pude darle a ella, a mis hijos, sus nietos. Cuídala por mí, Dios, que ella es muy buena. Y dile por favor, Dios mío, que cuando me toque la hora de partir de este mundo, venga a mi lecho y me arrope como siempre lo hizo. Gracias. La poesía provoca reflexión y ya ven, esta jovencita es una excelente alumna. Lleva un promedio muy, muy bueno. Ella es muy estudiosa, muy dedicada, y vale el reconocimiento y el aplauso, ustedes lo demostraron, ¿verdad? Les gustó la reflexión que hizo. Porque doy gracias al Señor por tu presencia, sin ti nunca hubiera estado aquí. Perdona los errores cometidos, las noches de desvelo que te di, las lágrimas que un día vi en tu mejilla, cuando en la cama me cuidaste a mí. Te quiero, sabes cuánto, madre mía. Es eso lo que hoy te vengo a decir.
mi canción, que es tu regalo y que siempre será para ti. Eres a quien le debo todo en esta vida, por eso, madre, mi canción te regalo en este día. Madre mía, yo te quiero, madre mía. Eres a quien le debo todo en esta vida, por eso, madre, mi canción te regalo en este día. You just have to be willing to work hard to give. That's when I decided, when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you lie. Qué bonito es saber que me
me tienes abrazado a tu cintura, que en el día hacemos mil locuras, que las horas se nos pasan de volada disfrutando los momentos, sonreímos de la mano todo el tiempo. Porque todo lo encuentro en ti. Tú, el paisaje más hermoso que he mirado, y perdón si te parezco exagerado, todo eso es lo que pienso de ti. Soy feliz desde que tú llegaste a mí. Qué bonito es saber que me tienes abrazado a tu cintura, que en el día hacemos mil locuras, que las horas se nos pasan de volada disfrutando los momentos, sonreímos de la mano todo el tiempo. Tú me has dado mil motivos para amarte, no hay nada que buscar en otra parte, porque todo lo encuentro en ti. Y perdón si te parezco exagerado, todo eso es lo que pienso de ti. Soy feliz desde que tú llegaste a mí. Soy feliz desde que tú llegaste a mí. Muchas gracias. El hablar de la mamá es uno de que los ama con todo su corazón. Hoy mi cuerpo no es perfecto, tengo hijos preciosos que son la razón de mi vida. Cada marca en mi piel representa la más grande de las virtudes de una mujer. Un pedacito de mí me llama mamá. Un aplauso para todas las mamás. Estamos seguros que muchas de ustedes, mamás, el ver a sus hijos participar, se emocionan. Y dense cuenta de la habilidad que ellos tienen. Naolinco se ha caracterizado por ser tierra de artistas y sus hijos lo están demostrando a corta edad. Nuevamente, la rondalla improvisada viene ante ustedes interpretando las... Nadie más.